Hola, muy bienvenidos a Estilo Medellín. Hola, Cami, qué rico verte. Hola, Sergio, gracias. Yo encantada de poder estar acá una vez más con todos ustedes. Aquí hablamos de estilo y de estilo de vida. El fútbol también es un estilo de vida. Vamos a conocer a Steven Flores, futbolista. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Steven, ¿cuánto tiempo lleva jugando? Usted es muy joven, pero sabemos que empezó hace rato, ¿cierto? Pues yo desde tengo 10 años estoy jugando, pero mi primera escuela de fútbol fue como a los 14 años. Mi mamá me pudo meter a la primera escuela de fútbol, que fue el colegio. Y desde ahí ya comencé a jugar. ¿Cómo es todo esto de fútbol? Que yo he visto que es un poquito difícil, que de pronto mantener la disciplina, la alimentación, el ejercicio. Sí, es un poquito difícil. No tanto también por la disciplina, porque hay muchos jugadores que pues, les gustan las fiestas y así. Pero también se necesita así como apoyo, porque uno solo es muy difícil poder llegar al fútbol profesional y ahí vamos con la ayuda de ellos. Uno ve cuando escucha a todos estos críticos de fútbol que dicen que ese ya está muy viejo, que ya se pasó de edad. ¿A qué edad ser viejo cuando se está jugando fútbol? ¿Cómo así? Uno dice que, ¿cómo hace que James está viejo si James es un pollo? Entonces, ¿cómo le van a decir que está viejo? ¿Por qué? No sé, son los periodistas que quieren, pues, que se quieren que la saben todas. Ajá. Y critican jugadores porque es que el fútbol profesional no es solo jugar y así, es mantener un nivel siempre alto y no siempre van a tener buenos momentos los jugadores. Pero hay que empezar joven como usted, ¿o no? Claro, eso tiene una edad como para llegar al fútbol profesional, máximo hasta como hasta los 20, 21 años. Imagínese. Y ya después de los 22, usted no está, pues, ya usted no está como un equipo profesional, ya es tarde para poder llegar. Ok. Steven, ¿qué es lo más difícil del fútbol? Lo que a ti más se te ha dificultado, que tú dices, pues, pucha, eso definitivamente está complicado. Pues yo pienso que de pronto es como la, como uno dice, como la mente que uno le dice que de pronto no va a llegar al fútbol profesional, porque eso todo el mundo quiere ser futbolista profesional, pero no todo el mundo va a llegar a ser futbolista, llegan muy poquitos y como le dije ahorita, se necesita mucho apoyo, empezar los que lo vean a uno y así. Rosca también, ¿no? Hay mucha rosca en el tema del fútbol. Sí, también, acá en Colombia se ve mucha la rosca. Porque en otros países como Europa no se ve tanto la rosca porque allá hay muchas divisiones, casi acá solo hay dos divisiones. Y pues sí, hay mucha gente camposa, hay mucha gente que acepta lugares por dinero y así. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Medellín. ¿Pero vive en Medellín? No, yo en este momento vivo en Sonsón, donde mi mamá. Pero nací en Medellín y soy de Medellín. Bueno, vamos a hacer una demostración, vamos a ver qué tal juega. Vamos a ver por qué es que lo están llamando de Europa a usted, porque ya lo están llamando de Europa, ya nos enteramos. Sergio, ¿y usted? ¿Usted es bueno para el fútbol? No, nada, cero. No, nada, yo tampoco. Malísima. Entonces, cuando lo llaman de Europa, ¿para dónde fue que lo llamaron, Steven? A mí me llamaron para Europa o Alemania. Pues Alemania o Suiza. Ajá. Me dijeron que me iban a llevar y así. ¿Y qué pasa cuando llegue? ¿Sientes otra vez? ¿Qué pasa cuando lo llaman? Digamos, ¿cuáles son esas primeras condiciones, esos primeros requisitos? Bueno, eso me comenzaron a ver unos empresarios. Uh-huh. A mí me contrataron desde enero. Y pues me iban a llevar como para mayo, más o menos. Pero el empresario tuvo problemas de salud. Uh-huh. Entonces ya en ese momento ya está que mandan las cosas, el etiquete y así. Entonces me dijeron que sí, que me iban a llevar para Alemania o para Suiza. Entonces, como todo es de paciencia y tener fe. Bueno, yo creo que esto es un gran logro. Cuéntanos un poquito cómo te sientes al respecto. ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes contento? No, claro, orgulloso y contento. Y también porque yo el fútbol lo veo es más por mi mamá, porque ya creo, pues, creo que se siente orgullosa de mí y quiero que me hagan lo más grande y que me hago como uno de los mejores jugadores de este país. Steven, ¿a dónde lo pueden encontrar? ¿Cómo son sus redes sociales? Usted se mueve mucho también en redes sociales, por ahí me han contado. Sí, por ejemplo, todas mis redes sociales es Steven Flores, John Bajo. Uh-huh. En Twitter, en Instagram y Facebook, pero es que mi Facebook ya es como personal, es Steven Flores García. Ajá, ahí lo pueden encontrar y pueden hablar de fútbol y pueden hablar con usted y todas esas cosas. Claro, allá los espero. Bueno. Bueno, muchas muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.